Estamos ante un debate y resoluciones que marcan un punto de inflexión de consecuencias directas en los principios que la nueva formación política sitúa en sus estatutos para reclamar su legalidad. Decimos punto de inflexión porque huyendo de contextualizaciones políticas sobre actuaciones violentas, la izquierda abertzale ha resuelto desarrollar su proyecto político por vías exclusivamente políticas. Y democráticas. El compromiso, pues, de este nuevo proyecto con las vías exclusivamente políticas y democráticas es firme e inequívoco, no estando sujeto a variables tácticas o factores coyunturales. En eso no hay marcha atrás posible. En consecuencia de lo anterior, en los estatutos que se van a presentar, la izquierda verzale rechaza y se opone al uso de la violencia o a la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos y ello eso incluye la violencia de eta si la hubiera en cualquiera de sus manifestaciones. de forma explícita el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda Berzale... ni justifica ni ampara el uso de la violencia cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma y en consecuencia rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos. Por tanto, rechazo explícito de la violencia y no connivencia de ninguna naturaleza con la misma son consecuencias directas de nuestra apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas. Y así quedará reflejado en los estatutos de la nueva formación. El nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda Berzale supone la ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquellos daban lugar. Se trata con ello. De impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella. A tal fin, la nueva formación política se constituye conforme al canon de legalidad ordinaria y constitucional configurado por el artículo 6 de la Constitución española. La Ley Orgánica 6-2002 de 27 de junio de partidos políticos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que los han interpretado. La firma en Guernica, en septiembre de 2010, del Acuerdo para un Escenario de Paz y Soluciones Democráticas ha supuesto un hito para la consecución de una paz estable y duradera en Euskal Herria, donde las vascas y los vascos decidirán sin limitaciones ni hipoteca alguna sobre su futuro en un país libre. Asumimos los compromisos de dicha declaración y hacemos nuestras las demandas que en la misma se contienen para configurar un escenario de no violencia con garantías y de normalización política progresiva. También aceptamos como guía y pauta de actuación los principios del senador Mitchell, considerándolos como ineludibles e indispensables para avanzar hacia una realidad de paz y soluciones democráticas. Por eso, mostramos nuestra voluntad y deseo de contribuir, con el resto de agentes políticos, sociales y sindicales, a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia, en particular la de la organización ETA, a la superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo en pro de la paz, la justicia y la reconciliación de la sociedad vasca, al reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas. En definitiva, el compromiso del partido político con las vías exclusivamente políticas y democráticas es firme e inequívoco no sujeto a variables tácticas o, o factores coyunturales, por lo que articulará la defensa de su ideología sobre la base del respeto a los procedimientos democráticos y mediante el empleo de medios legales de intervención en la vida pública. El nuevo partido se opondrá a cualquier subordinación, condicionamiento o tutela externas que pretendan convertirlo en una organización vicarial de quienes practiquen la violencia. En el apartado de actividad externa se dice lo siguiente en la estrategia independentista y socialista de nuestro proyecto político y organizativo no hay cabida para forma alguna de actuación violenta ni para conductas que le sirvan de complemento y apoyo político. El nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza. Rechazo que, abiertamente y sin ambajes, incluye a la organización ETA en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas. No se trata de la reconstitución o refundación de organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura respecto de ellas. A modo de ejemplo, esa garantía viene concretada en dos artículos de los Estatutos. Por un lado, en el artículo 11, el régimen disciplinario, en el que se fija el procedimiento sancionador de los afiliados y afiliadas, en su apartado 4 se indica: Las faltas se clasificarán en muy graves, graves y leves, según la tipificación de conductas que se apruebe en el código disciplinario. En todo caso, se considerará como falta muy grave y será sancionada con la expulsión del partido la realización de alguna de las conductas previstas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos Políticos. Un segundo ejemplo, el artículo 16 referido a la aprobación de las listas electorales. Dice así: para poder ser candidata o candidato en cualquiera de las listas electorales que presente el nuevo partido, se deberán de asumir previamente a la presentación de aquellas las bases ideológicas y los compromisos de actuación política contemplados en el capítulo preliminar y en el artículo tercero de los presentes Estatutos.